mis amigos, lo prometido es deuda. Nos encontramos en este momento viajando hasta un lugar que les prometí visitar en estas vacaciones. Ese lugar es el Canal del Haitiano, ubicado muy cerca de aquí de la ciudad de Morón. No se lo pierdan, vamos conmigo. Llegamos a este lugar. Aquí tenemos el famoso Canal del Haitiano, aunque realmente aquí no es donde yo me venía a bañar hace unos años atrás. Allí pueden ver el pintado de azul, la nueva estación de bombeo que suministra el agua potable a la callería Jardines del Rey. Y ya estamos aquí en este lugar, un poco sudados por el viaje, pero nos vamos a dar un chapuzón ahora mismo en el Canal del Haitiano. Y ahora nos encontramos en los bajos del puente que atraviesa el terraplén que viene aquí a la estación de bombeo. Está muy rico esto, la verdad está muy sabroso. Vamos a descubrir un poquito más este lugar. Vamos conmigo. Miren, este canal se llama Canal del Haitiano, precisamente porque en una de sus orillas vivió mucho tiempo una persona de esta nacionalidad. Pero no precisamente en este lugar, sino hacia atrás donde nos encontramos. El Canal del Haitiano, donde nos encontramos hoy, forma parte de un sistema que irriga todo el noreste de la localidad de Patria, ubicada en el municipio de Morón. Canales construidos hace muchas décadas y que todos van a la dirección de la Laguna de la Leche y la Laguna de la Redonda. Es decir, que toda esta agua se va a insertar en el gran humedal del norte de Ciego de Ávila. Bueno, mis amigos, díganme qué les ha parecido este lugar. Un lugar paradisíaco. Muy sabroso el agua, muy refrescante, muy fría en este mes de julio, verano en Cuba. Sería muy bueno que se pudiera acondicionar este lugar y darle otro tipo de condiciones para consumir, quizás un ranchón. Quizás enlajar una parte de este canal, abrirlo, hacer una poseta donde puedan bañarse las personas de este municipio y de otros, ¿por qué no? Pero sobre todo los moroneros, que hoy no tenemos lugares naturales así tan bellos y tan refrescantes para poder bañarnos en periodo vacacional. Tenemos que ir a otros lugares, a otras playas distantes de la ciudad. Y bueno, sería muy bueno tener un lugar aquí acondicionado para poder disfrutar de él. Espero que les haya gustado esta visita al refrescante Canal del Haitiano. Pronto nos veremos en otro lugar como este. Si te gustó, déjame un like. Si no te has suscrito, no esperes más. Ya es el momento de hacerlo.
y comparte, comparte este video para que otros conozcan y se sumen a nuestra comunidad. Cuento contigo, con quien te invito.